Si no estás, me traiciona el subconsciente. Si no estás, me descubro de repente nombrándote. Y me siento... Hombre, yo creo que ya sacar un segundo disco era todo un reto y era difícil. Y bueno, pues tener la oportunidad de sacar un tercero pues ha sido para nosotros como un sueño, ¿no? Y más viendo cómo está el panorama, tampoco sabes cómo va a funcionar porque... está tan mal todo, pero al final, bueno, hemos tenido la suerte de mantenernos, hemos tenido pues mucha promoción, mucha gira y eso es lo bueno, ¿no? Tener trabajo y poder estar haciendo cosas todo el rato, ¿no? No, la verdad que no nos lo esperábamos, ha sido el disco más rockero, hemos querido pues que los temas cogiesen más fuerza como nuestros directos y hemos metido más guitarra, ¿no? Y la parte celta ha menguado un poco, pero sigue presente. Bueno, pues lo de la gira ha sido otra sorpresa porque hemos abierto la contratación muy tarde, el disco salió más tarde de lo que esperábamos y bueno, en principio contábamos con hacer una pequeña gira y se ha ido llenando el calendario. La verdad que estamos contentísimos y bueno, estaremos hasta octubre por toda España. Ahora voy a... he hecho una colaboración con Sergio Ballín del Tercer Maná y voy a grabar un videoclip con él. Si vamos a presentar en México ese trabajo, entonces pues ya a lo mejor aprovechando esa puerta que se empieza a abrir, pues irnos a dejar lo que dejamos a medio hacer con el primero, ¿no? Que al final no pudimos con todo y sí nos gustaría conquistar Latinoamérica, ojalá, ¿no? Un tema que tiene un ritmo un poco de incluso de rancherita con la guitarra. Y tiene una letra espectacular, o sea, una letra preciosa que habla de pues, el amor verdadero, ¿no? Y fue súper bonita grabarla y estaba yo todo el rato en contacto con Sergio, estaba en Los Ángeles y por videoconferencia, pues me iba diciendo y estuvimos varios días hasta que él era muy exigente, ¿no? Y eso a mí también me gusta porque eso es que quiere sacar lo mejor de mí y al final lo sacó, me costó y me hizo hasta llorar, pero bueno. Fue súper bonito y al final eso es como realmente sacas tu alma y como interpretas la canción de verdad, ¿no? Sintiéndola. Pues todo fue por mi abuela materna que vivió en mi casa toda la vida y nos hacía la ropa, ¿no? Me acuerdo que éramos, como somos un montón de hermanos, pues tampoco nos podíamos permitir comprar mucha ropa y mi abuela siempre estaba aprovechando cualquier trozo de tela, cualquier cosa para hacernos un vestido y hacía cosas súper bonitas. Y yo me acuerdo de sentarme al lado de ella y ella, enséñame a hacer algo tal y me sentaba allí y poco a poco pues iba aprendiendo y lo que sé pues lo aprendí de ella, ¿no? Y de estar viendo cómo lo hacía. Tus propias prendas, a lo mejor pues que ya estás cansado, un vestido, le quieres poner algo. Yo creo que con detalles muy simples como pues desde un broche hasta ponerle un cinturón de un color que contraste mucho, algo que digas tú, oye, cambió el vestido, ¿no? Y luego sí es verdad que puedes tomar como patrón otra ropa que tengas, oye, que te gusta mucho el corte que tiene esta camiseta. Pues coge un vestido y córtalo igual, ponlo encima y lo cortas igual y ya está, y no te la juegas tampoco mucho. Bueno, pues era un vestido que era pues a la altura de la rodilla, en palabra de honor, y bueno, pues lo he cortado a modo de top, a la cintura, y con la tela que ha sobrado pues he hecho una tira, que la he cosido con la máquina, y en esa tira pues todo la he decorado con tachuelas del cinturón que estaba ya hecho polvo. Y se le habían caído casi todas, pues las que quedaban las he aprovechado para ponerlas en la tira y hecho como... Se puede poner de varias formas, también lo puedes usar como a modo de collar, no sé, según como lo quiera usar. Y todavía, pues creo que con lo que me ha sobrado, que todavía me queda más tela, puedo hacer algo, un turbante para el pelo, cualquier cosa que se me ocurriera. Hola, soy Raquel de Rosario y quiero mandar un beso enorme a todas las seguidoras de Miel. Y nada, que os animéis a hacer vuestros trapitos, a customizar la ropa, que se puede sacar mucho partido de lo que tenemos.